Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hola, hola, hoy les voy a contar un poco sobre mis gallinas, mi emprendimiento de casa, ¿no? Pues este es un proyecto que mi persona ya va haciendo por meses. Ahora lo que han visto las aves, cada ave tiene una finalidad, ¿no? Por ejemplo, estas gallinas, estas tres gallinas, tengo otra meta con estas tres gallinas. Con las demás aves que han ido observando ustedes, también tengo otras metas que les voy a ir contando. Y de pasada les voy a ir mostrando, ¿no?, todas las aves del proyecto que tengo aquí en el techo de mi casa. Así que ustedes, si yo puedo hacer ese proyecto, ustedes también lo pueden hacer. Así que amigos, antes de comenzar, vamos a comenzar con estas gallinitas, ¿no? Antes de comenzar, vamos a comenzar. Fue épico eso. Ya, pero miren, acá solo tengo dos gallinas y un gallo, ¿no? Tengo un espacio, pues, bastante bien para que estén tranquilas las aves. Y pues, decirles que estas dos gallinas son de huevos verdes. Esas dos gallinas son de huevos verdes, son gallinas de chacra. Pues han nacido en el campo, en la chacra, de manera natural, ¿no? Una gallina se ha sentado, ha incubado por 21 días y ahí fue donde nacieron estas dos gallinas. Por ende, esas gallinitas pues son más costosas, se venden más caros que las mismas gallinas criollas mejoradas. Y por acá tengo un gallo francés, ¿no? Entonces, amigos, lo que yo vengo a hacer acá ahora, lo que yo vengo a hacer acá es pues un proyecto, aumentar los huevos verdes. Por lo menos en estas pocas cantidades, lo que ustedes están viendo, tengo acá a un gallo. Ahí está, tengo al gallo de raza francés y pues a la gallinita color rojita, que es una gallina de huevos verdes. Y a la gallina blanca de huevos verdes, la cual yo estoy creando una incubadora, y pues quiero que el gallo pise a las gallinitas, ¿no? Pues cuando pise a las gallinitas, ya va a ser otro la historia. ¿A qué me baso? Es que ya van a salir huevos fértiles. Y mi persona, como tiene una incubadora, va a poner los huevos ahí, amigos. Netamente huevos verdes. Pero como este gallo tiene otro gen que es de huevos color café, pues cuando nacen los pollitos, el 50% va a ser gallinas de huevos verdes y el 50% del otro va a ser de huevos color cafés. Pero la intención es juntar, seleccionar a las aves de huevos verdes, al igual que están viendo acá, ¿ve? Se trata de eso, ¿no? También comentarles acá en este punto es que las dos gallinas ya ponen huevos. Ella se ve. Se nota, parece que todavía es tierna, ¿no? Parece que tendría 4 meses, 3 meses. Parece que no pondría huevo la de acá, pero no. Ya rompió postura, ya sus huevos son de color verde. Hoy día no sé si pondrán huevo, pero ayer sí pusieron, ¿no? Entonces, acá van a estar las gallinas. Este espacio es pues para que anden ellas, para que anden ellas y pueda pisar el gallo. Ya que vi ayer en ese espacio, el gallo pisó a la gallina blanca. Por acá le puse su comedero y acá donde están viendo este huequito que dejé netamente un cuadrado es para que las gallinas pongan huevo. Obviamente que me falta rellenar viruta, voy a comprar viruta o voy a buscar, voy a tratar de conseguir la viruta, ¿no? Entonces esa viruta vendría a entrar ahí para su nido. Así que por el momento hoy voy a buscar viruta para ponerlo ahí en su nido, ¿no? La cuestión es que los huevos no tienen que, cuando salgan los huevos, no tienen que estar rajaditos. No tienen que estar sucios, no tienen que estar maltratados. Así que vamos a bajar, vamos a empujar a las aves. Ah, y esta tabla que ustedes ven es pues para que duerman las gallinas, ¿ve? Ustedes saben que a las gallinitas les gusta dormir en lugares así cruzaditos, ¿no? Entonces ahí es donde van a dormir los gallos y las dos gallinitas. Voy a hacerle bajar, amigos. El gallo canta, no sé si han escuchado hace ratitos. Cuando estábamos al otro lado viendo los pollitos, el gallo había cantado. Voy a hacer que van allá al otro espacio para que estén más cómodos, ¿ya? Baja, baja. Baja. Ya está. Baja, baja. Ya está. Ahora, vamos, gallito. Este gallo me gusta bastante, amigos. Listo. Ulala. Me gustaría tener más. Miren, 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 miren. Está enamorando. Están con sed, están con sed. Veo que están con sed. Ya le puse su agüita. De todos modos, acompáñenme a cambiarle de agua, ¿ya? Vamos a ponerle su agüita antes de continuar.
Y pues les voy a comentar un poquito más, ¿no? Quiero tener pues netamente también gallinas, o sea, una línea de gallinas de huevos verdes. Como ustedes han visto, ya tengo dos gallinitas de huevos verdes. La meta sería hacer aumentar esos aves. Como les decía, la meta sería aumentar esas aves de huevos verdes. Pero mucho mejor me hubiera salido el proyecto si hubiera tenido un gallo de huevos verdes, ¿no? Lamentablemente, creo que los gallos de huevos verdes son las araucanas. Vamos a ponerlo. Listo, ¿ves? Ahí está. Lo puse dentro de dos ladrillos para que no pisen y no lo volteen, ¿eh? Ahí están tomando tranquilos. Y pues como les decía, la línea de gallos de huevos verdes son las araucanas. Lamentablemente no conseguí y pues por eso le puse a este gallito, ¿no? De todos modos, este gallo es bien bonito, bien guapo. Hasta que consigamos un gallo de huevos verdes, este gallito va a estar acá con las gallinas. Ojalá que consiga pronto las gallinas, o bueno, el gallo de huevos verdes. Ahí la gallinita está tomando su agua. Lo puse ladrillo, ladrillo y su agua. ¿Saben por qué? Porque pues que pisa y va a mojar el piso, ¿no? Lo que tratamos de evitar es que moje el piso, que ensucie con el agua, todo eso. ¿Se dan cuenta? Están bien lindas, la verdad. A mí sí me encantan estas gallinitas de huevos verdecitos. Y sobre todo es que tienen espacio, ¿no? Yo he tratado de acomodar todo este espacio para ellas. Pues tienen bastante espacio ya para que estén en la tablita para que duerman. Y pues en este lugar voy a llenar de viruta para que pongan huevo. ¿Se han dado cuenta, amigos? Este proyecto pues es distinto, ¿no? Este proyecto de acá que tengo en casa es netamente para aumentar pollitos de huevos verdes con la incubadora. Y si me alcanza tiempo, al finalizar este video les voy a mostrar la incubadora que tengo abajo. Tengo dos incubadoras, ¿ya? Una que es artificial, que es de 6 huevos nada más. Y la otra incubadora es que mi persona lo ha fabricado viendo tutoriales. Con esas aves lo vamos a poner a prueba. Así que si me da tiempo, vamos a ir abajo para ver a la incubadora. Ahora sí, vamos allá, amigos. Ya saben, estas aves de acá con una finalidad muy distinta. Y ahora sí, vamos por los pollos de engorde. Miren que se escapó acá un pollo de engorde. Uy, no, se va escapando otro. Ya está. Pues amigos, antes de continuar, vamos a acomodar de... y decirles, ¿no? Antes de continuar con este hermoso video, mi persona les invita a suscribirse al canal. Si ustedes han dado cuenta, este canal no es aburrido. Este canal no es de repetir los mismos videos todos los días. Todos los días hacemos intercambios, ¿no? Por ejemplo, hoy día tal vez estoy hablando de todos. Mañana netamente me puedo enfocar de los pollos de engorde. Pasando mañana me puedo enfocar de todas las aves negras, que son las francesas. Y el otro día que viene, pues podemos enfocarnos de los pollitos. Acá tengo pollitos criollos. Y pues también tengo 10 pollitos criollos y tengo 10 pollitos de raza poneora, ¿no? Cada uno con una finalidad distinta, les voy a ir explicando. Pero como les digo, ¿no? Este canal no es aburrido para nada. Mi persona sí les invita a suscribirse para formar parte de este hermoso canal, amigos. Miren las gallinitas, miren esta gallinita, qué hermosa. Esta acá tiene un brahma. Uy, ha salido un gallito, miren. Ya este gallito que se acaba de salir, les invita a suscribirse al canal y formar parte de este hermoso canal, que es totalmente gratuito, ¿no? Yo creo que todos los que estamos viendo videos nos gustan las aves, nos gustan las gallinas. Y también sé que la mayoría o la gran mayoría cría gallinas en su casita. Así que amigos, suscríbanse al canal y pues continuemos. Miren esta pataza de este gallo. Pero ahorita vamos a hablar de los pollos de engorde. Vamos a meter a este gallito a su jaula. Y bueno, amigos, ahora sí vamos a hablar con los pollos de engorde. Los pollos de engorde, tengo 5 pollitos de engorde.
Esto de acá sí, pues se va con la finalidad de venderlo más rápido al mercado, ¿no? A estos de acá les doy más comida, su alimentación sigue todavía con el crecimiento, pero le doy lo máximo que pueda, ¿no? Casi su comedero, fíjense. Siempre están con comida, por eso ya ahorita se mantienen gorditas. Y pues mi proyecto con los pollos de engorde es para Navidad, amigos. Para Navidad mi persona quiere sacar a los 5 pollos de engorde. Los que se puedan, los más gordos, los voy a vender. Y pues para mi propio consumo van quedando 2. Y si han dado cuenta algo acá, pues les dije, ¿no? Cada racita de gallinas que vamos criando en casa tiene una finalidad distinta. Eso siempre tienen que entender. No todos tienen una misma, no tienen un mismo, no tienen un mismo final, ¿no? Porque la otra raza que han visto de huevos verdes, la que está en ese cuarto prefabricado, pues tiene una misión distinta, que es aumentar pollitos huevos verdes. La de acá, los pollos blancos, pues son pollos de engorde, que pues como meta final tenemos sacar al mercado o pues tenerlo listo para Navidad, ¿no? Y ahora prácticamente queda 20 días a 23 días para Navidad, amigos. O sea que ya falta poco, ya falta pocos días, ya falta poquitos días. ¿Para qué? Para que los pollitos salgan al mercado, ¿no? Acá sí se van a ir los 5 pollos de engorde, ojo cerrado. Con ningunos me voy a quedar, ¿no? Esto sí, netamente todos. Porque los pollos de engorde, pues, vienen con esa finalidad. Son aves que, si tú comparas con todas las gallinas que tengo acá, son las que salen más rápido al mercado. Y aparte, no son aves de huevo, tampoco son aves de incubar pollitos. Son aves netamente de carne. Y pueden fijarse en su patita. Miren su patita, qué grosor de pata tienen estas. Y miren el tamaño de su cuerpo. Y para que tengan una idea, pues los pollos blancos son menores casi por 20 días que los pollos negros. Y pues prácticamente están el mismo tamaño, por así decirlo. Y se ven bien lindos, ¿ven? Ya quiero que estén en un mes. Tengo casi 25 días para poder darle lo mejor en alimentación, para hacerle engordar lo máximo que se pueda. Y pues así me salgan lechoncitos para el otro mes que viene, que es diciembre. Así que desde estos pollitos es eso, amigos, la finalidad. Y pues algo que no me gusta de ellos es que ensucian mucho, amigos. Así como comen, para que se desarrollen bastante, o sea, ellos tienen que comer, y pues por naturaleza y por su propia raza, y todo eso, ellos se dedican a comer. Y así como ellos comen, pues también se dedican a orinar, ¿no? Comen, orinan más. Y eso es como que para ellos tenemos que tener más tiempo para la limpieza. Eso es algo que me hago cuenta. Si tú tienes tiempo o no tienes tiempo, eso tienes que ver bastante, ¿no? Si quieres criar esta racita. Si no tienes tiempo, pues yo no te recomiendo esta raza, porque vas a tener más atención, ya que también son pollos bien débiles. Yo creo que todos sabemos que los pollos de engorde son pollitos bien débiles. Así que en ese punto hay que saber diferenciar bastante con esos pollos de engorde, amigos. Y pues ahora sí vamos a dejar tranquilo a los pollitos de engorde, ¿ya? Y pues, ¿qué son los pollitos que están de color negro? Si se dan cuenta, blancos y negros. Entonces, ¿qué son los pollos de color negro? Pues estos son los pollos de raza francesa, amigos. Antes de eso, voy a descansar un ratito. Mi garganta se está empezando a cerrar. Mientras voy descansando, les quiero, antes de hablar de los pollos de raza francesa, voy a descansar un ratito. Y pues les quiero mostrar mientras tanto las codornices que tengo por acá. Díganme si no están lindos las codornices, amigos. A ver si alguien puede acertar si es macho los dos, o si son hembra los dos, o si uno es macho o uno es hembrita. A ver, ¿pueden mirar? Bueno, según lo que me han dicho, la de acá es hembrita, pero la de acá no sé si es macho o hembra, ¿no? Eso voy a dejar a criterio de más adelante para poder saber, porque en sí no sé.
Ahora sí, vamos con los pollitos de raza francés. Voy a arreglar de un ratito, esperen eso. Ya, amigos. Los pollos de raza francés en sí tienen una finalidad más que todo. Para decir, ¿no? En la granja, acá tenemos gallinitas y gallos de raza francés. Al igual que han visto el gallo hace ratos, el gallo negro que han visto que va a pisar a las gallinas de huevos verdes, ya ese gallo es de raza francés. Y pues en franceses, la verdad sí crecen bastante, pero su desarrollo es un poco más lento, amigos. Esta racita, más que todo, yo lo estoy criando por lo menos para quedarme con dos hembritas y un gallito, ¿no? Ya que más me baso, esto he comprado más que todo para aprender un poco de esta racita, para ver, ¿no? Cómo es su desarrollo, aunque ya sabía, ¿no? Su desarrollo sé que es muy lento. Ellas en gallinas son las gallinas que ponen huevo a más tardar en tiempo. La gallina de raza francés, las negritas, te está poniendo huevo a los 7, 8 meses. Y eso siendo alimentado de la manera correcta. Así que si tú te harías un negocio con las gallinas de raza francés, creo que para huevos, creo que no te conviene para nada, ¿no? Sí, fíjense, 8 meses, 7 meses esperar para que te ponga huevo una gallina de raza francés, yo creo que ahí no conviene. En los gallos, pues salen buenos gallos, salen gallos gigantes como han visto, pero todavía terminan de desarrollarse a los 7 u 8 meses. Ustedes han visto a ese gallo hace ratos, ¿verdad? Al negrito que hemos iniciado el video de huevos verdes. Ya ese gallo francés aún no llega a su máximo tamaño, amigos. Pisa y todo, pero recién tiene 6 meses. Ellos terminan de desarrollarse a los 8 meses. Así que ese ave todavía no está al 100% que digamos. De todos modos, los franceses aquí están pues para darme cuenta, ¿no? Cómo es un poco su desarrollo. Y me voy a quedar con dos hembritas o con todas las hembritas de raza francés. Y si hay gallitos acá, como hemos visto hace ratos, lo voy a vender, ¿no? Lo voy a vender y listo, amigos. Porque con esta raza no tengo ningún emprendimiento ni negocio. O no tengo finalidad así por decirlo. Porque no son mucho para un negocio. No son mucho con una finalidad de ganar dinero, ¿no? Es más que todo para ti, para tu propio consumo. Así yo lo podría identificar a esta racita. Que en sí, pues crecen bien. Cuando están ya 8 meses, demoran en crecer, pero sí son gigantes. Incluso más gigantes que las gallinas criollas. O sea que esos franceses que están viendo van a crecer más gigantes. O sea, va a estar más grande, por lo menos, que esta gallina, fíjense. Que esta gallinita que ustedes están viendo acá, esta de acá es pues una gallina de raza criolla. Bueno, ella está en recuperación, ¿no? Se ha hecho una heridita a la espalda y está en una recuperación para que pronto se pueda ir al campo donde están sus hermanitas. De estas en el campo tengo 12 gallinas que ponen huevos, ya rompiendo postura, ya ponen huevo, ¿no? 12 gallinitas criollas al igual que ella, solo que en distintos colores. Vamos a taparlo. Entonces, con eso estaríamos terminando acá en esta parte del gallinero. 5 pollos de engorde. Y pues, pollos franceses, ¿no? Que son 6 pollitos franceses. Vamos a taparlo. Ayúdenme a cerrar esto bien. Vamos a taparlo esto, por favor. Es que no puedo dejar la malla abierta porque si no salen, ¿no? Salen y empiezan a perderse. Ya del techo de la casa he perdido varias gallinas, amigos. Por eso es como que yo ya los mantengo en una jaulita, ¿no? Pero no toda la vida viven en la jaula. Eso tienen que entender bastante. Hay muchos que no entienden eso. Que piensan que yo pues los crío lentamente en jaulas. Como acá, ¿no? O sea, no es que vivan en jaulas. En sí yo tengo un terreno que está de acá a la casa. De acá donde estoy ahorita grabando. A 20 minutos. Y pues ahí es donde están las hermanas de las gallinas también. Es un campo de 300 metros cuadrados. Es pura tierra. Hay raíces. Hay plantitas. Y pues ahí las gallinas, cuando ya cumplan 3 meses y medio, los mando, ¿no? Los mando ya cuando están grandecitos. Y ya terminan de desarrollarse. Allá terminan de poner huevo. Y los gallos igual, ¿no? Allá aprenden a pisar, aprenden a cantar. Por ejemplo, ella debería estar allá con sus hermanas en el campo. Solo porque está enferma, está acá en recuperación.
Y pues, aparte, todavía tengo, no puedo mandarlo así pequeñitos como los franceses de 2 meses. Ellos tienen 2 meses, por si no lo saben. Tampoco puedo mandarles así como los peques que han visto acá, ¿no? Tampoco puedo mandarle así como los peques. Tampoco puedo mandarle a, bueno, ya casi como este tamaño se puede mandar, ¿no? Estos de acá tienen 3 meses y yo al campo mando a 3 meses y medio, amigos. O sea, estos de acá que ahorita vamos a hablar de estas aves, en medio mes más ya no van a estar acá. 15 días más se van a ir. Y se van a ir bien vacunaditas al campo, donde está de acá 20 minutos, porque el lugar es un poco más abierto. Acá por lo menos es cerrado, el aire como que un poquito rebota, es más cálido, ¿no? Y ahorita peor que estamos en invierno, si le mando pequeño a las aves, si le mando sin vacuna, sí o sí, les aseguro que las aves se van a enfermar al 100%. Y yo prefiero mandarles sanitas así como están ahorita, por ejemplo. Ellas toditas y ellos toditos están sanos, amigos. Todos están sanos, todos están bien, todos están bonitos. Y pues la cuestión es que tienen que seguir así en el campo también. Para eso todavía espero a 3 meses y medio. Cuando están bien desarrolladitos, fíjense que no tienen gripe, todos sanitos. Y pues se van con una vacuna de prevención, ¿no? Con una vacuna para la gripe, amigos. Así se van ellos. Y pues estos son aves de raza criolla de 3 meses. Y acá qué busco, ¿no? O sea, esperen. Están queriendo salir un ratito, esperen. Con esta racita que busco con las criollas, mi persona más se ha dedicado a criar gallinas de raza criolla. Tengo mucha experiencia criando gallinas de raza criolla. Estas criollas, amigos, pues lo que hago es quedarme con todas las gallinas y a los gallos venderlos, ¿no? Pero no lo vendo los gallos tierno, amigos. A los gallitos no los vendo tierno. Por ejemplo, a los gallos lo vendo de los 3 meses y medio, 4 meses. Cuando ahí es ya 4 meses, ¿no? 4 meses es cuando ya el gallo tiene un porte adecuado, cuando ya tiene un tamaño, cuando ya se ve cuerpón y todo eso. Ahí ya empiezo a vender a todos los gallos. Uno, porque el gallo es, si tienes muchos gallos en un corral, se empiezan a pelear bastante. Empiezan a lastimar gallinas, se empiezan a pegar entre ellos, empiezan a maltratarse, ¿no? Este gallito quiere salir. Empiezan a maltratarse y todo eso. Entonces, yo creo que como cualquier gallinero, uno no quiere problemas en su granjita, en su mini granja, ¿no? Entonces, lo que yo hago es vender a los gallos ya de 4 meses. Y pues con todas las gallinas, como por ejemplo acá hay varios gallitos, le vamos a vender a este gallo, a este gallo, a este gallo. Pero también hay gallinas como esta y también gallinas como la de acá, la que está comiendo. Ya con las gallinitas lo que yo hago es pues quearme, amigos. Con la gallinita me queo para que más adelante pongan huevo y pues cuando pongan huevo lo vendo, ¿no? O sea, tengo un emprendimiento de venta de huevos de gallinas de raza criolla. Así que eso es lo que yo hago con las gallinitas y pues con los gallos para el mercado, ¿no? Pero siempre me quedo con un gallo, 2 gallos en el gallinero para que cuiden a sus gallinitas y todo eso. Así que con esto, eso es la finalidad con este proyecto de aves criollas que están viendo acá, ¿no? Por ejemplo, acá las 2 gallinas se van a quedar, los demás gallos, estos se van a quedar hasta que pongan huevo, van a estar poniendo huevo en el campo, ya en 15 días se van al campo. Y los gallitos también se van a ir al campo, ¿no? Pero ya los gallos en un mes y medio más, ya se irán vendiendo. Así que en ese punto, no sé si me dejo entender, para eso es lo que estoy con los criollos. Bueno, ya acabamos una explicación rápida con esta, para pasar en lo último, ¿no? Que les voy a explicar qué son los pollitos que están por acá. Para eso, quiero descansar un ratito, por favor. Mi garganta ya me estoy quedando sin voz. Vamos a arreglar la mente su comedero de acá, le han botado. Ahí están comiendo pollos de engorde, pollos franceses. Esta es una jaula amplia, en todos trato de buscar la comodidad de las aves. Ahora sí, a seguir, amigos. Si ustedes se dan cuenta, en esta jaulita son los que están los más pequeños por el momento, ¿no? Digo por el momento porque voy a comprar nuevos pollitos en el transcurso de la semana. Creo que me voy a comprar pollos de engorde porque ya tengo criollos muchos. Y acá
Tengo 10 poneoras y 10 criollos, amigos. Las poneoras son las que ahí se pueden notar claramente. Vamos a ver por acá, a ver. Las poneoras se notan muy claro ahí, ¿ves? ¿Quiénes son poneoras? Se notan. Y pues, amigos, ya las poneoras están grandecitas. Lo digo por su plumaje. Miren, están emplumaditas. Ya están zafaditas, ¿no? Los que todavía están en peligro son los criollos, que están un poquito encogidos. Pero la finalidad es que con todas las poneoras, o sea, con las 10 poneoras acá, es pues la venta de huevos. Ustedes saben que las poneoras ponen constantemente huevos cuando ya empiezan a romper postura. O sea que ponen casi todos los días huevitos. Entonces esas 10 poneoras que yo tengo ahorita me tienen que vivir y pues sacar pollitos. Sacar pollitos, que eso es lo que... No, perdón, sacar huevos para la venta, ¿no? Que vienen a ser las poneoras. Y con los pollos, bueno, estoy resumiéndole algo corto porque se van a aburrir y pues mi garganta ya no da para más, ¿no? Yo sé que se va a aburrir cuando es algo más largo. Y pues por acá tenemos a los criollos, o sea, las poneoras netamente se van para huevos, o sea, para que rompan postura. Y aquí, como tienen un mes, de acá 5 meses más, 4 meses y medio más, ya van a estar rompiendo postura ellas. Y pues por otro lado tenemos a los pollitos de raza criolla, ¿no? Tengo acá los pollitos de raza criolla, es más evidente que este es de acá, la de acá, la del fondo. Entonces, los pollitos criollos vienen a tener la misma finalidad que les expliqué hace ratos, amigos. La finalidad es pues que todos los gallos lo vamos a ir vendiendo a medida que crezcan y pues con las gallinitas nos iremos quedando. Pero la etapa donde más se padece, donde más se sufre, no es la etapa mediana, no es la etapa grande, es en esta etapa. Fíjense que hay pollitos que están con frío, hay pollitos que están encogidos. Entonces uno tiene que buscar una solución para que no se encojan. Tienen que abrigarlo, tienen que poner costales. Igual que yo, fíjense, puse un costal para que no se enfermen, para que el viento entre menos, para que no les choque. Todo eso, ¿no? O sea, es como que vas a dar un poco más de tu tiempo acá. Por lo menos durante el primer mes y medio vas a dar de su tiempo regular para que puedas cuidar a tus pollitos y no se mueran, ¿no? Porque esta es la etapa donde más se llegan a morir los pollitos. Así que, amigos, ya saben, vamos a meter a los pollitos. Eso es la finalidad más o menos de los pollitos que estoy criando en casa. No les mostré a las gallinas que tengo en el campo, que vienen a ser hermanas de ellas, ¿no? Arriba en el campo tengo pues 2 hembritas y un gallito, creo, o 2 gallitos. La cuestión es que todos ponen huevo, ¿no? Eso pueden entrar al canal y revisar a las gallinas en el campo. Ahí están, bien lindas de verdad. Y pues se han dado cuenta de algo, ya para finalizar este video, es que ya sea la raza francesa, ya sea la raza criolla, ya sea la gallina de raza poneora, como han visto por acá, los criollos mejorados, igual abajo, o ya sea, vamos por acá, o ya sea la gallina de esta racita de huevos verdes, lo que uno se da cuenta, se percata, es que se necesita tiempo, ¿no? No es una inversión, no es un proyecto de un mes, no es un proyecto de 2 meses, es un proyecto de largo tiempo. Lo único que es un proyecto de corto plazo, creo que a las personas que les gusta producir rápido sus gallinas, pues son las gallinas de engorde, amigos, las gallinas blancas que han visto. Pero por lo demás, pues se va a esperar bastante. Con las poneoras se espera bastante, como para sacar pollitos se espera bastante, para reproducir aves se espera bastante, para que crezcan los criollos se espera bastante, y los franceses ni qué decir, ¿no? Y justo acá está el gallo francés de las que estaba hablando hace ratos. Siendo así, amigos, mi persona ya se va despidiendo, y pues me he dado cuenta que los asquerosos han derramado el agua que le he puesto hace ratos, ¿no? Entonces, pondríamos un ladrillo más. Un ladrillito más este de acá. Un ladrillito más. ¿Para qué? Para que su bebedero no lo pisen, ¿ves? Ahí, ¿no? Ahí sería para que no derramen como ahorita. Ahora solo voy a esperar a que se seque y listo.
Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.